Así es. Tal como dijiste. Una vez que tocas el viento, ni él te olvidará ni tú a él. Lo importante es recordarlo. Qué mal. Necesitamos detener esto. ¿Qué dices? El que continuamente nos veamos. Siento como si cargara el mundo en mis hombros y estoy muy cansada. Tenemos que hablar, Nihan. Esto no puede seguir así. ¿Sabías que Ozan quemó el barco de Salí? Lo sabías. Escúchame. No te avergüences por algo que tú no hiciste. Qué mal, yo... La policía tiene el video de la cámara de seguridad. Salí y yo lo vimos. Qué mal. Por favor, no lo denuncien. Ozan es un muchacho débil y muy sensible. No creo que soporte una situación como esa. No lo hicimos. Ni pensamos hacerlo. Agradece a Salí. Lo hace pensando en ti. Te lo agradezco. Nihan, dijiste que lo hiciste por tu hermano. Qué mal, por favor. Tengo demasiadas preguntas, Nihan. Todos los días pienso en eso. ¿Qué sucedió? ¡Dímelo! Qué mal, por favor. Por favor, por favor. En el teleférico te dije cosas que no debí contarte. Pero eso no cambiará nuestro presente. Discúlpame. No quiero volver a tocar ese tema. Discúlpame. De verdad, lo siento. Era algo que tenías que haberme dicho antes. No se trata de nada esperanzador, Kemal. ¿Qué estás diciendo? De acuerdo, sí. Hubo una decisión que tomé por mi familia y mi hermano. Y al hacer eso, me casé con Emir. Era por el futuro de todos. Nuestra compañía tenía serios problemas de liquidez y solo Emir podía ayudarnos a salir de eso. Dijiste que fue por tu hermano. Así es. Por el futuro de Ozan y de toda mi familia. Eso es lo que tuve que hacer. No sigas insistiendo. Me siento muy incómoda, Kemal. Demasiado.
Por cierto, les agradezco a ti y a Sally lo que hicieron. ¿Y qué si no te creo? Créeme. ¿Te divertiste? Uh-huh. Si tuvieras tu pasaporte, podríamos ir a otros lados. Señor Emir. Emir, esto no está bien. Esto que hicimos... ¿Qué hicimos? Dime, ¿qué hicimos mal? Nada. Eso es lo que yo digo. No hicimos nada. Puedes dejarme por aquí. Muchas gracias. Tienes un hermoso destino. Tu línea de la vida dice que llegarás muy lejos si no tuvieras miedo de todo. Hijo, ¿podrías por favor intentar volver a localizar a Zeynep? Ay, ¿dónde estará? El número que usted marcó se encuentra apagado. No tengo su ubicación. Tal vez se le terminó la batería. Ojalá. Quizá Kemal se la llevó a algún lado. Yo estuve viendo lo de la barbería y no la vigilé. ¿Y no era posible omitirlo de tu nueva barbería? No, papá, no pude. Muy pronto será toda una realidad. Te deseo lo mejor, hijo. Hoy no hay nada que pueda arruinar mi felicidad. ¿Qué podría arruinarla, hijo? Por ejemplo, que mi hermana va a comprometerse y soy el último en enterarme. ¿Eh? Claro, es amigo de Kemal. ¿Y si él hizo todo para juntarlos? ¿Eh? ¿Lo sabrá Zeynep? Hijo, por favor, te lo pido. No pienses cosas que no son. Pasemos esta noche tranquilos. Está bien, papá. Era una pequeña broma. Vamos, tranquilízate, Sally. Solo se trata de mis padres y de mi hermano Tariq. ¿Y Zeynep? Zeynep parece estar algo nerviosa, pero es una chica joven. Es normal. Está asustada. Eso es. Shh. No digas eso. No es fácil para ella. ¿Acaso no me conoces?
¿Me crees capaz de decir o hacer algo que la lastimara, Kemal? Otra vez. ¿Qué cosa? Estos días estás muy distraído. Es Nihan. No me dijiste. En la colina, ¿qué sucedió? Está muy agradecida. Se conmovió. No me digas nada. Esto no lo hice por Ozan. Fue solo porque tú me lo pediste. Me duele recordar el incendio. Ahora no sé qué haré. Salí, todo va a estar bien. Confío en ti. Confío en que harás justicia, Kemal. Pasa. Siento que me tiemblan las piernas. Solo mírame. No vayas a desmayarte. Actúa como un hombre. ¿Eh? Ponte derecho. ¡Bienvenidos! Buenas noches, Kuseyin. ¿Cómo está? Bien, Salih. Buenas noches, Salih. Buenas noches, Fehime. Gracias. Pasa, pasa. Quítate tus zapatos. Ponte cómodo. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Tariq? Bien, pasa. Adelante. Gracias, gracias. Adelante, Salih. Pasa. ¿Allá? Siéntate. ¿Dónde está Zeynep? Ya debe estar en camino. No va a tardar. Anda. Salí. ¿Qué nos trajiste? Baklava, de la tienda de Munir. Creo que es el mejor. No es algo especial, pero... No digas eso, Salí. Ay, te agradezco el presente. ¿Ya llegaste? Sí, mamá. Adelante. Tu madre acaba de irse a dormir. Eres mi Sherlock. ¿Tuviste algún problema por esto? No, ninguno. Pero vi a Ghalib muy triste. Aunque me dio a entender que Emir regresaría pronto. Papá, eso es algo que ya sabíamos. Sin embargo... No sabemos qué pasará con Kemal cuando Emir vuelva. Pensé que Kemal ya no seguiría con el proyecto de la central termoeléctrica. ¿Quieres decir que seguirán trabajando juntos? Dejar el proyecto no es tan fácil. Esos negocios son más poderosos que Kemal. Uno nunca sabe cuándo las cosas cambiarán. Kemal necesita saber todo esto. Nihan... Por favor, no hagas que me arrepienta de habértelo contado. Esto no es algo que Kemal desconozca. ¿Y si no lo sabe? ¿Si no está preparado? Nihan. Además, ¿tú no ibas a buscar a esa chica? Eso hice. Estuve todo el día buscando en internet y no encontré nada. De algún modo hay que hallarla. Vamos a encontrarla. Pero primero... Me gustaría regresar al rancho. No hemos regresado ahí desde esa noche. Debemos ir juntos. Yo iré. Tú te quedarás. Por supuesto que no, papá. Iré contigo. Se trata de nuestro futuro. No solo el de Ozan, sino también el mío.
¿O es sobre nuestro pasado? Nihan. ¿Para mañana, señor? Sí, tengo una invitada muy especial. Reserve una mesa para dos. Claro, señor. Esta es la suite nupcial. Bien, decórela. Ponga pétalos de rosa y también chocolates. A mi invitada le gustan esas cosas, obviamente. Retírese. Con su permiso. Mañana por la noche te llevaré a un lugar donde serás tratada como princesa. Prepárate. ¿Lo recuerdas, Ali? Estaba molesto y quería golpear a ese muchacho. Y tú me gritabas, ¡no, qué mal! ¡No te comprometas! Entonces me le fui encima y tomó fuerzas no sé de dónde y me abrazó. No, me soltaba, ¿sí? Y perdí el equilibrio. Ambos caímos al suelo. Pero aún así yo no paraba de golpearlo. Sí. Pobre muchacho. ¿Recuerdas cuál era? Ten más cuidado, hija. Espero que no seas tan descuidada cuando tengas tu propia casa. Enseguida vuelvo. Aquí no hay nada. Veamos juntos la nada. Veo que escribiste algo y lo borraste. ¿En qué lugar estás pensando para impresionarme más? Así que te impresioné. Cuando veas la sorpresa de mañana, te vas a sentir en las nubes. Zeynep, ¿por qué te tardas tanto? Te estamos esperando. Ya sal de ahí. ¡Vamos! ¡Ay, ya voy, mamá! ¡Uf! No te quejes, por favor, ya sal. ¡Ay, Dios! No es tan fácil convencerme. Ya estás convencida. Llamada entrante, Nihan.
¿Qué estás haciendo aquí? No me respondiste. Dijiste que no podíamos seguir así. No respondías, no tuve otra opción. Esa es una excusa. No lo es. Hablo en serio, Nihan. ¿Sabes lo que siempre pasa? Sí, lo sé. No lo sabes, Nihan. No lo sabes. Vienes, dices algo y te vas. Y siempre me siento olvidado. Intento sobreponerme y ya no pensar. Después vuelves a acercarte a mí. Y me pierdo de nuevo. No lo hago con la intención de trastocar tu vida. Pero lo haces, Nihan. Por ti pierdo mi equilibrio. Yo también he perdido el mío. ¿Podrías ponerte algo? ¿Por qué estás aquí? Emir continuará con el proyecto. Mi padre me lo dijo. Al parecer regresará a la empresa. Sabía que regresaría. No me sorprende. Pero ya no será tan fácil trabajar conmigo. ¿Quién es? La última vez fue Emir. Yo no haré nada, pero la próxima vez que quieras venir, quizá te detengas a pensarlo dos veces, Nihan. ¿Qué vamos a hacer? ¿Quién es? Soy yo. A mi habitación, quédate ahí. Súbete el cierre. Súbetelo. Entra ya, rápido. Tienes una visita inesperada. Vine sin preguntarte, pero... si no hubieras estado, me habría ido a mi casa. No te preocupes. Me da gusto verte. Tu casa es muy hermosa. Es un sitio tranquilo. Me gustaría poder verla de día y disfrutar de tu jardín. ¿Y no piensas mostrarme tu casa? Dijiste que no vendrías aunque te invitara. ¿Qué pasó? ¿Por qué eres así, Kemal? No me gusta estar alejada de ti. Quiero que las cosas estén bien y mira lo que dices. Azu, descuida, no te enojes. Puedes venir cuando quieras. Tengo té, recién hecho. ¿Quieres un poco? No, preferiría vino para brindar por tu casa. Vino será. Está bien,
Ay, hermoso. ¿Cómo se llama? Burbuja. Burbuja. ¿Me permites pasar a tu baño? Desde luego, por allá. Usa la toalla de la izquierda. Gracias. Tienes 30 segundos para salir de aquí. Pues no tenía la intención de quedarme. Feliz velada. ¿Aún no abres la botella? Sí, el vino. Ahora lo abro. Hola, Yasemin. ¿Ya pusimos fecha de entrega para el proyecto de responsabilidad social? ¿Aún no? Pues tenemos que renovar el contrato. No creo que haya problemas por eso. Seguimos el procedimiento normal. Por ahora todo va bien. Me parece que deberíamos llamarle a Asu, tomarnos un té y platicar con ella al respecto. ¿A esta hora? ¿Estás loca? Asu está en casa de Kemal. Lo que tratas de hacer es sacarla de ahí. Sí, exactamente. ¡Qué inteligente! No tienes remedio. ¿Vas a llamarla o no, Yasemin? Puedo llamarla, Nihan, y la sacaremos de ahí, pero mañana regresará. Si la detenemos mañana, puede volver el fin de semana. Esto no tiene sentido, piénsalo. Tú decidiste hace 5 años. Así como tú te casaste con Emir, él tiene todo el derecho de tener a alguien en su vida. Creer que después de tanto tiempo le sigue siendo fiel a su exnovia que se casó con otro hombre, me parece que eso solo pasará en tus sueños. No has terminado ni tu primera copa. ¿Quieres que beba de más? Entonces ya no bebas. ¿Quieres que juguemos algo? ¿Qué jugaremos? Cada uno dirá lo que más le gusta del otro. Ah. Está bien, yo empiezo. Me gusta lo persuasiva que eres. Puedes convencer gente sin dar órdenes y con un tono dulce de voz. Eres anticuado, ¿lo sabías? ¿Alguien ya te lo había dicho? ¿Que eres anticuado? ¿Qué puedes leer en mi rostro? ¿Té? ¿En serio té? Si quieres, te preparo un té. Eres anticuado, ¿lo sabías? Sí, me lo han dicho. No entendiste el objetivo del juego. Ahora voy yo. A mí me gustan tus labios. ¿Asu? Bebiste de más. No estás bien. Es mejor que te quedes. Vamos a acostarte. Ven. Ven. Despacio. Despacio. Con calma. Despacio.
Ahora, siéntate, con cuidado. Pase. ¿Y Emir? Me dijo que estaría en su despacho. Contacté a la persona que cuida el rancho. Dice que de vez en cuando va para allá y que en estos 5 años nadie ha estado ahí. ¿Hoy también estará él? Porque si nos ve, de inmediato se lo contará a Emir. No, no irá. Hoy tengo algo que hacer fuera de la oficina. Si quieres, acompáñame y de ahí nos vamos. No, papá. No perdamos tiempo. Nos vemos allá, ¿de acuerdo? Hija, ¿estás preparada para volver a ese lugar? Estoy preparada para hacer lo que sea que nos salve. Cariño, me siento culpable por orillarte a vivir este tipo de vida. No te culpes, por favor. Emir estaba buscando una oportunidad para tenerme y al final la encontró. Todos aquí somos víctimas de Emir. Pero ahora por lo menos tenemos, aunque sea una pequeña esperanza. Hija, yo siempre voy a estar de tu lado. No lo olvides. Vaya, ver tanto amor podría ponerme celoso. Aquí hay alguien que está enojado con su padre. Un poco de respeto. Tienes razón. Te veo en el desayuno. ¿Y a qué hora te vas? En este momento. Thank you.
Azú. Sí, qué mal. Date prisa, debemos irnos, se hace tarde. Ya estoy lista. El desayuno. Muchas gracias. Pero no me siento con ánimos de comer nada. Debería estar bien. Anoche dije alguna tontería. Ni siquiera recuerdo qué pasó. Disculpa las molestias. Olvídalo. Buen provecho. Gracias. Entonces el señor Shaheen será la persona que me ayudará. Muchas gracias. Juro que nunca olvidaré este favor. Gracias. Nos vemos. Señor Onder, solo café, por favor. ¿Acaso esto es suyo? Pensaron que era mío y lo encontré en mi cajón. Gracias. Pensé que lo había perdido. Qué bueno que lo encontré. Sí. Onder firmó su sentencia de muerte. Ya sabes qué hacer. De inmediato, señor. Buenos días. Buenos días, hijo. Hagan lo que les indiqué y no dejen pistas. No se preocupe, señor. Ya tengo al conductor. Hará lo necesario y desaparecerá. Tariq será su cómplice. No tendrá más remedio que venir a pedir nuestra ayuda. Muy bien. Hijo, ¿trajiste el queso? Sí, mamá. Dámelo. ¿Quieres que te prepare algo? Lo que quieras. Hijo, ¿algún problema con la barbería? No. Llamada de tu fan. Dígame. Por supuesto. Sí, claro, estaré puntual en el local. Gracias, nos vemos. ¿Qué pasó? Pasa que voy a ver al dueño. Para eso me llamaron. Ah, qué bueno. Dios te dará lo que mereces.